Bienvenidos a un nuevo ciclo de Argenti Dice. En esta oportunidad nos convoca una temática súper interesante. Vamos a conocer con mayor profundidad cómo salen nuestros productos desde Tucumán al mundo. Hoy vamos a escuchar al presidente de nuestra compañía, ingeniero Carlos Parravicini, experto en fruta fresca. Veamos. Nosotros empezamos con las exportaciones en el año 1999. Ese año toda la producción se hizo en empaques de terceros contratados y a partir del año 2000 la iniciamos ya en nuestras locaciones propias. Argenti tiene puesto el foco en producción y exportación de limones. Y en el rubro de limones hacemos limones convencionales, limones sin tratamiento y limones bio, certificados como limones orgánicos. En realidad Argenti Lemon tiene una producción de fruta propia que es la que da el soporte a toda la exportación de 120.000 toneladas. Esas son 3.900, 4.000 hectáreas en desarrollo, a partir de las cuales se exportan 20, 30.000 toneladas por año. En el orden del 10%, entre el 9 y el 10% de la exportación la hace Argenti Lemon cada año. Las capacidades potenciales son de 45.000 toneladas anuales. La producción diaria oscila alrededor de las 400, 450 toneladas por día. El abastecimiento de la fruta, que es uno de los factores que movilizan el empaque, para no estacionar la fruta antes de sus procesos inmediatos, mueve entre 80 y 100 camiones que entran con fruta, salen con descarte o salen con producciones terminadas. Argenti tiene una dinámica de permanente búsqueda de nuevas oportunidades. Este año focalizamos Estados Unidos y China, que son dos mercados nuevos y vemos como una oportunidad de crecimiento. Estamos desde siempre en la Unión Europea, somos muy fuertes partícipes de los mercados rusos y los ex socios de la Unión Soviética y también participamos de los países asiáticos, Hong Kong o Singapur o Filipinas. Nosotros valorizamos mucho la trazabilidad. Es, yo diría, la única empresa del medio que toda la producción, el 100% de la producción que exporta es de producción propia. Y esto hace de que cuando nosotros decimos que una fruta es limpia, es sana, es sustentable, está certificada, lo hacemos con conocimiento pleno de causa. Cuando nosotros empezamos en el año 1999 veíamos un mercado que estaba abastecido, bien abastecido. Tenemos que diseñar una estrategia para llegar a los clientes con un producto diferente. Y dijimos que la única oportunidad que teníamos era hacer un producto de alta calidad y solamente en los calibres y envases que el cliente necesitaba. Entonces utilizamos la frase de hecho a medida y eso nos permitió penetrar en el mercado y sostener hasta el día de hoy una calificación, digamos, de las más altas de la exportación argentina. El limón de Argenti Lemon es exactamente igual que todos los limones de Tucumán, pero sepan que cuando consuman el limón van a consumir solamente limón y no aditivos no permitidos o excedidos en residuos. La relación es normalmente personal. Hasta antes de la pandemia nos reuníamos todos los años en oportunidad de hacer visitas o que ellos venían para acá o en las ferias internacionales donde nos lográbamos juntar. Obviamente eso está discontinuado de 2 años de esta parte, veremos si se renueva la posibilidad, pero seguimos comunicados en vísperas de campaña y durante la campaña. Compraría productos de Argenti Lemon sin duda y este es el argumento que nosotros tenemos como fuerza de venta. Los productos de Argenti Lemon tienen una trazabilidad perfecta, son productos desde la semilla producidos por nosotros mismos. Entonces sabemos exactamente de qué producción disponemos y qué es lo que podemos hacer. Son producciones que vienen con todos los sellos de certificados de calidad que nos exigen las actividades agropecuarias o agroindustriales y mucho más. Y pensamos permanentemente en el impacto que tiene cada acción nuestra sobre el medio ambiente.
De esta manera terminamos otro ciclo de Argenti Dice. Esperamos que hayan disfrutado y hayan conocido más de la mano de nuestro presidente, el ingeniero Carlos Parravicini. Nosotros nos vemos en el próximo encuentro. ¡Chao!